Stephanie llevó una bloguera de moda de talla grande. Cree que esta narrativa no hace nada para promover la positividad corporal. Representar a una persona gorda que pierde peso en contra de su voluntad y que se vuelve Respetada y popular es perjudicial e irresponsable, dijo llevó a la BBC. En su opinión, los espectáculos que muestran ideologías fatofóbicas, fobia a la grasa corporal, son dañinos. Las mujeres gordas pueden ser deseables, sexys populares en la escuela. Podemos tener carreras y familias increíbles, merecemos que se cuenten estas historias, sostuvo, pero insaciable, también tiene defensores. Netflix describe la serie como una comedia oscura y retorcida sobre venganza. A Patty se le une en el programa Bob Armstrong, interpretado por Dallas Roberts, el entrenador de un importante concurso de belleza que prepara a la joven para ganar el certamen. La esposa de Bob es interpretada por Alisa Milano, quien también justificó la trama del show No estamos avergonzando a Patty, abordamos, a través de la comedia, el daño que produce avergonzar a alguien por su peso, tuiteó la actriz.